Bueno, Camila, ¿qué pasó? ¿Por qué me llamas de la casa de mis hijos? ¿Qué pasó? Irma, Panchita es lo que te tiene que contar lo que pasó, pero como no se atrevía, pues yo te llamé. Espérate un momento, te lo paso. Y tú de metiche que me obligaste. Pues te toca, mija. De veras, Irma, no fue mi culpa. Es que la nueva licenciada que tiene el caso se apareció con dos policías y pues ya no pudimos hacer nada. Es que se llevaron a Marisol, a Lili y a Julián. ¿Qué? ¿Cómo que se los llevaron? ¿A dónde? A un foster home. No puede ser. ¿Dónde está José María y Rosa? Quiero hablar con ellos. ¿Dónde están? Están viendo cómo resolver esto. Yo no sé ni para qué te avisamos, ¿eh? Al fin de cuentas, tú desde allá no puedes hacer nada más que angustiarte. Pues claro que me tenías que avisar. ¿Qué te pasa? Yo tengo que ir para allá, no sé cómo, pero tengo que ir a ayudar a mis hijos. Licenciado Vargas, habla José María Guerrero, el hijo de Irma Solís, el amigo de Erika. Y me puede regresar la llamada en cuanto pueda, no importa la hora. Lo que pasa es que los del CPS se llevaron a mis hermanos y me urge un abogado. Espero su llamada. ¿Quién quiere un tequilita? Pues todos. Ronda para todos. Yo creo que ya. Si ya quiere sabía otro que te iba a encontrar aquí porque en tu casa nomás no estás. Vámonos, muchachos. Creo que llegó la policía. Esto me huele raro. ¿Y dónde dejaste a Danielito, eh? Está con la vecina. La morra que está... Ay, no me importa la tipa que estuviera aquí. Necesito que me ayudes. El servicio social se llevó a mis hijos a un hogar temporal. No tengo la menor idea de dónde están. No sé con quién están y necesito que me ayudes, Daniel. Por favor. ¿Ya oíste, Nana? No nos van a llevar a una cárcel. Cuando me baje puedo salir corriendo y así no me alcanzan, ¿sí? Créeme que lo pensé, Nana, pero eso no va a mejorar las cosas. Ya, dejen de pensar en tonterías. Que por eso estamos aquí. Si te vas corriendo, te van a ir a buscar a la casa. Y ahí está el Patas y Rosa y no queremos que los vean. Ya es hora. Un momentito más, sí. Solo un momento. Lili, nos van a llevar un halfway home. Ahí vamos a estar Julián y yo. Mañana vamos a ir a la escuela y tal vez te vamos a ver mañana. Sí, tú vas a estar bien, Nana. Échale, cruzas la frontera tú sola. Eres demasiado valiente. Aún así, no bajes la guardia. Si ves algo raro ahí, no sé, un tipo te quiere tocar, te sales corriendo, ¿me viste? Y gritas. Pero cuídate, Nana. Tranquilízate, mujer, esto te va a ayudar. Yo no necesito tequila, hombre. Yo quiero saber dónde están mis hijos. Dale un traguito, yo sé lo que te digo. Te juro que yo no puedo luchar sola contra la corriente. Mira, mis hijos me hacen tanta falta como Danielito, de verdad. Y eso de que están en Estados Unidos y están bien porque están allá, eso no es cierto. Mis hijos no están bien. Me necesitan. Se los llevaron. Y los sacaron a la mala de la casa de su hermano, ¿te imaginas? Vaya, ni Panchita pudo hacer nada. No sé dónde están. No sé con quién están. Imagínate si están en casa de alguien que es un asesino. Okay. Un violador. Lili es una niña, por Dios. Marisol, Juliancito, mis tres hijos están solos. ¿Quién sabe? Tranquila, te voy a apoyar, pues. Pero vamos a hacer las cosas a mi manera y no a las carreras. Tú no vas a poner un pie en Estados Unidos hasta que no tengas la visera. Pero falta un chorro. No es cierto, no, señor. Escúcheme. Su hijo ya le consiguió otro abogado desde hace un buen. Comenzó el trámite. No se desespere. Va a estar de mojada, porque si no, va a estar de ilegal en Estados Unidos, va a ser una más, y de esa manera no le sirve a sus hijos, pues. ¿Cómo va a pelear frente a un juez por la custodia de sus hijos si no es legal?